Hola a todos, hoy hablaremos de los datos básicos del quinto hermano. Básicamente un repaso para prepararnos para Kenobi. Faltan casi 2 meses para que salga la serie y tenemos mucho por hacer, entonces comencemos. De los Inquisidores, el quinto hermano es uno de los duelistas más particulares de su orden. Así como su líder, el Gran Inquisidor, el quinto hermano comenzó su entrenamiento en los pasillos y jardines del Templo Jedi en Coruscant. Ahí, junto con otros Jedi como Anakin y otros futuros Inquisidores, el quinto hermano aprendió lo básico del combate con sable de luz y las tácticas de la fuerza. Pero después de la caída de la República y la ejecución de la Orden 66, el quinto hermano no pudo resistirse al emperador Palpatine y en su lugar fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Sus poderes mejoraron con las creencias de los Sith. El quinto hermano se unió a otros 10 asesinos en una misión tan importante que Palpatine estaba dispuesto a arriesgar la vida de su nuevo aprendiz, Vader, para cumplirla. El quinto hermano, con el Gran Inquisidor como su comandante, recibió la tarea de eliminar a todos los Jedi que sobrevivieron a la traición de sus soldados clon. Pero el camino para convertirse en un cazador experto estuvo lleno de tragedia. Como muchos otros miembros de los Inquisidores, su nombre, lugar de origen, fecha de nacimiento y otros datos de él se han perdido en la guerra. Es probable que Palpatine los haya destruido para impedir que oficiales imperiales curiosos descubrieran que antiguos Jedi estaban presentes en sus filas. Los primeros años del Imperio Galáctico se construyeron poco a poco, y Sidious hizo lo mejor que pudo para acabar con cualquier rebelión que amenazara con terminar con su duro trabajo. Palps estaba seguro de que podía vencer cualquier amenaza externa. Usaría a sus poderosos almirantes, como el astuto Wilhuff Tarkin, para superar a los rebeldes, como el rey de Mon Cala que se negó a aceptar las leyes imperiales. Pero si los nuevos oficiales de Palpatine se desilusionaban del Imperio y descubrían la verdad, que el segundo al mando de Sidious, Darth Vader, y los inquisidores de alto rango eran la misma basura Jedi que Sidious decía haber eliminado, era probable que el Imperio de Sidious no sobreviviera. El misterio que rodeó a los orígenes del quinto hermano puede ser una consecuencia de los miedos de Palpatine. Quizá descubramos más en la serie de Kenobi, pero por ahora no sabemos mucho. Ahora, tiempo después de que Vader volvió de Mustafar por segunda vez en su vida, poco después de crear su sable carmesí, el aprendiz Sith descubrió que Palpatine tenía una orden secreta de Jedi a sus órdenes. Al principio, Vader se enfureció, y con razón. Palpatine manipuló a Vader para que asesinara a los Jedi porque su maestro decía que eran seres horrendos. Pero aquí, ahora, Palpatine se contradijo al reunir a antiguos Jedi para que ejecutaran su visión en la galaxia. Momentos después de descubrir su existencia, Palpatine puso a los inquisidores bajo las órdenes de Vader. Es decir, el quinto hermano se reportaba de manera directa ante el Lord Sith. En los primeros días de entrenamiento, Vader se aseguró de mostrar cuánto detestaba la idea de que Jedi oscuros aprendieran secretos Sith. En una sola sesión de entrenamiento, Vader mutiló a cada miembro de la orden, incluyendo al quinto hermano. Vader le cortó la mano al ex Jedi para enseñarle sobre las pérdidas, pero la verdad es que Vader quería que entendieran su lugar dentro del orden del Imperio. Las acciones de su comandante no ganaron su odio de manera inmediata. El quinto hermano continuó sirviendo a Vader fielmente en los primeros años de la existencia de los Inquisidores. Aunque el quinto hermano no tuvo un papel importante en la campaña de Skywalker contra la rebelión del rey de Mon Cala junto al Jedi Ferren Barr, evento que quizá recuerden de los cómics narrados del canal, pero sí lo ayudaría a secuestrar al hijo de un ex miembro del Consejo Jedi que estaba escondido, Eve Koth. En esa misión, el quinto hermano observó a una inquisidora de piel carmesí mostrar piedad hacia la esposa de Eve Koth. Casi le permitió a la mujer escapar. Una vez que volvieron a Coruscant, el quinto hermano no perdió el tiempo y le reportó eso a Vader, quien aprovechó la noticia para ejecutar a algunos miembros más de la orden, ya que aún estaba furioso de que existieran. Mientras el Gran Inquisidor supervisaba una fiesta entre los miembros de su equipo, vio a sus soldados pasar una botella entre ellos, Vader entró al lugar, encendió su sable de luz rojo y declaró que estaba ahí para castigar a 2 miembros traicioneros de su equipo. Vader había deducido que la cazadora de piel roja, quien había mostrado compasión en su misión, y su compañero Twi'lek estaban en una relación romántica. Su unión había traicionado el juramento que habían hecho a Palpatine. Gracias al quinto hermano, Vader logró usar la fuerza para matar a ambos inquisidores. Pero la destrucción que vino de la cacería convenció a Palpatine de que la obsesión de Vader con los inquisidores era demasiado grande. Entonces, el emperador ordenó que los inquisidores salieran de Coruscant para que Vader no perdiera su tiempo buscando razones para ejecutar a sus hermanos Jedi oscuros, y también para mantenerlos ocultos del resto de la galaxia. Después de la muerte del Gran Inquisidor, el quinto hermano ascendió con creces. Fue uno de los inquisidores que Vader llamaba de vez en cuando para ayudarlo en la cacería de los rebeldes y los cada vez más raros Jedi exiliados. Por un breve periodo, él y la séptima hermana fueron de los activos imperiales con más logros,
ya que lograron acabar con una buena parte de las fuerzas rebeldes mientras perseguían a Kanan Jarrus y a Ezra Bridger en la galaxia. Pero al final, una última misión en el borde exterior en Malachor, solo unos años antes de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, sería su fin. El quinto hermano no tenía razones para creer que moriría ese día. Después de todo, era una misión sencilla, y a pesar de que unos pocos Jedi habían aparecido, el quinto hermano pudo lidiar con ellos en duelos con sables de luz. Pero la repentina llegada del antiguo Lord Sith, Darth Maul, mostró ser demasiado para el quinto hermano. Como un ex-Jedi, su única experiencia luchando contra un Sith fue en su entrenamiento con Darth Vader. Incluso en esa pelea, Vader se contuvo intensamente. Pero este día, en Malachor, Maul atravesó con su sable al quinto hermano y acabó con la vida de uno de los inquisidores más temidos en la galaxia de manera repentina y sangrienta. Espero que veamos algunos aspectos del entrenamiento de los inquisidores con Vader y, francamente, quiero ver que los haga hacer el ridículo. Quiero que los ponga en su lugar para que sepan que no deben meterse con él. El problema con que Kenobi sea 10 años después del episodio 3, La Venganza de los Sith, es que mucho de eso ya pasó. Pero claro, tenemos el lujo de los flashbacks. Podríamos ver recuerdos de Vader en su tanque Bacta, que muestren de todo, desde él siendo Vader y entrenando a los inquisidores, hasta él siendo Anakin también y que se ponga el traje. O quizá podríamos ver a un Anakin niño también. Hay muchos momentos que podemos ver en la vida de Vader y Anakin que espero que podamos ver en flashbacks o visiones, sino desde el punto de vista de Vader, desde el de Kenobi. Quizás cosas que recuerde o cosas que Palpatine recuerde, flashbacks de él. Espero que este video les haya ayudado a entender quién es el quinto hermano, es uno de mis inquisidores favoritos y siempre fue leal a Vader, incluso después de que le cortó la mano. Esa fue una de las cosas que siempre recordé, que era muy leal al lado oscuro y le servía a Palpatine y, por supuesto, por órdenes del emperador, a Darth Vader. Mientras que otros inquisidores como la novena hermana eran más rebeldes, tenían su propia agenda y no eran grandes seguidores de Vader, creían que eran muy buenos y eso definitivamente causó problemas con Vader. Por eso fue que los dejó a todos marcados. Espero hayan disfrutado de este video, que estén emocionados por el lanzamiento de Kenobi el 25 de mayo. Dejen sus teorías allá abajo, cosas que quieran ver, cosas que no quieren ver. Definitivamente hay mucho que hablar sobre esta serie y he visto que muchos fans dicen que no quieren ver algunas cosas y otras que no pueden permitir que queden fuera, entonces díganme allá abajo en los comentarios. Me van a servir para los directos, entonces definitivamente es algo que me gustaría hacer de ahora en adelante. Incorporarlos a ustedes un poco más en el canal. Los amo, gracias por ver este video, nos vemos en el que sigue y hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.